La gente va despacio y sonríe. ¿Cuántas bicis y tranvías? Puedo ver miles de campesinos y artesanos produciendo alimentos y productos ecológicos locales. Infinidad de huertos autoabasteciendo a las familias. Los políticos van en bici y viven en casas orgánicas de bioconstrucción. No, ni una, de política. Produciendo su propia energía. Las industrias funcionan igual que los ecosistemas de los bosques. Veo a Rafa Nadal, que se hizo permacultor y ahora dirige una escuela de permacultura. Veo un hotelero que está presentando a la prensa su hotel ecológico con un campo de 18 huertos. La sociedad ha entendido que la tierra es sagrada y que la vida es sagrada. Veo belleza por todas partes. Para nuestro bien y el de las futuras generaciones, os invito a volver a soñar, a construir una isla mejor y recuperar nuestra capacidad de asombrarnos y amar. El amor es la fuerza más sutil del mundo, la solución a todos nuestros problemas. El amor es la respuesta a todas las preguntas. Y termino con unas palabras del científico canadiense David Suzuki. Dice: veo en el futuro un mundo en el cual entendemos que toda la vida está relacionada con nosotros y la tratamos con gran humildad y respeto. También nos veo como criaturas sociales, y cuando miro atrás y pregunto cuál es nuestra base fundamental como criaturas sociales, la respuesta es el amor. Yo no podía creerlo, porque parece muy hippie. Pero el amor es la fuerza que nos hace completamente humanos. Para esta nueva isla vamos a necesitar una nueva bandera. Muchas gracias.